a cortar la cabecita y voy a cortar rodajas y las voy a meter en un bowl y necesitamos desamargar. Desamargar es que sacarles con sal gruesa y ellas empiezan a soltar un líquido. Un litro de vinagre por uno de agua. Y le voy a agregar laurel. El laurel le va a dar sabor. Le voy a agregar por ahí 6 hojitas. Bueno, cuando esto empiece a hervir, voy a empezar a introducir las berenjenas. Aquí ya les saqué la sal, ya se las jugué. Entonces voy a empezar a meterlas una por una. Entonces esperamos a que hierva un poquito y cuando sé que empiezan a estar las berenjenas, cuando el agüita se me empieza a volver un poquito como moradita. Les voy a echar las hierbitas provenzales. Son hojuelitas de ají. Lo que voy a hacer es cubrirlo todo con aceite de oliva. Este ajo no necesita que sea muy fino. Bueno, entonces aquí lo voy a picar así, se lo voy a agregar a nuestras hierbitas. A revolver y a macerar un poquito. Lo que necesito es que los sabores se integren y que ahorita me den el sabor a todas las berenjenas. Sal. Una cebolla, le cortan la cabeza. Esta primera capa yo siempre se la boto. Le hago un corte a la mitad. Mantequilla, aceite de oliva, voy a agregar la cebolla, aceite de oliva. Les voy a enseñar cómo hacen la conserva. Marinadita de hierbas y empiezo a poner las berenjenas. Agüita con vinagre le voy a echar. ¿Qué le voy a poner? Hojitas de laurel enteras, ajos enteros y por aquí me encontré bolitas de pimientas de colores. Se la voy a echar y le voy a echar otro poquito de la agüita que no botamos ahorita. ¿Cuánto le vamos a echar de vino? Medio vaso nomás. Ya cuando me empieza a hervir el vino y la cebolla, le voy a echar el azúcar. Bueno, a las berenjenas les voy a sacar las hojitas de laurel. Las voy a picar un poquito. Le voy a agregar las hierbitas. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a colar las cebollas. El agua de las cebollas tampoco la voy a botar porque lo que puedo hacer es una reducción para echarle encima y voy a hacer una especie de salsa de 4 quesos. Queso crema. Le voy a echar pimienta a la salsa de quesos fríos. Y lo último que nos queda para rellenar es el tomate fresco. Abajo le voy a echar una base cremosa. Después berenjena, tomate y otra vez la cremosa.